¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario. Fue Barba Negra quien atacó primero. El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico. ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas, pero te digo que se ha vuelto chiflado. Lo traeré de vuelta. Venga, déjalo. Él solo se ha metido en este lío. ¡Soldado mayor! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Gavia y Juanete mayor! Capitán, mira aquellos restos. Parecen recientes. Ya lo veo. Espero que Zaes no haya corrido la misma suerte. Más restos de naufragio, capitán. Esto tiene mala pinta. Sí. Mantén los ojos bien abiertos. ¡Maldición! Esto se está yendo de las manos. Debería ser fácil encontrar unas cuantas cajas de medicina. No me refería a eso. Sino a Zaes, a Hornigol y su absurda disputa. Es que no lo ves. Sí, lo veo. Pero ambos actúan de buena voluntad. Ambos quieren lo mejor para la gente de Nassar. ¿Pero es eso lo mejor para nosotros? ¿Salvar una ciudad que no vale tanto? No hemos nacido para gobernar. Saqueamos y despilfarramos. Hacemos lo que queremos, allá donde vamos. ¿Y qué es lo que propones tú? La clave es la riqueza y el poder, no la política. Si encontráramos el observatorio, ganaríamos tanto dinero como para comprar toda Inglaterra. O al menos, lo bastante como para tratar como siervos a reyes y emperadores. Grandes palabras, capitán. ¿Pero navegas para tu tripulación o para ti? Quiero lo mejor para estos hombres, ¿sabes? De verdad. Pero algo falla. Siento como si estuviera haciendo recados en lugar de vivir mi vida. ¡Desplegad todas las velas! ¡Navío de guerra, capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Con la gavia, patanes! Se avecina una buena borrasca. ¡Prueba el mortero de... ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡A media aquí vela! ¡Aquí viene! ¡Agarraos! ¡Céntrate en la labor que te ocupa! ¡Tanta vela como podáis! ¡Estamos muy cerca, capitán! ¡Aléjanos! ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego! ¡Baterías listas! ¡Fuego! ¡Ocúpate del timón o nos hundiremos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! ¡Ese es el punto más débil! ¡Fuego! ¡Ataquemosle ahí y se irá a pique! ¡Fuego! ¡Expuestos! ¡Sale su merecido, capitán! ¡Fuego! ¡Soldado mayor! ¡Fuego! ¡Sí! ¡No habéis oído al capitán! ¡Moveos! ¡Nos persigue un barco! ¡Parece una fragata! ¡Que se acerca un huracán, capitán! ¡Conozca del infierno! Alto.
mayor. ¡Viene un temporal, capitán! ¡Cargad todas las velas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para abrir fuego! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Listos ¡Fuego! Para ¡Mira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! ¡Se avecina una buena borrasca! ¡Cazad el viento! ¡Se aproximan problemas! ¡Fragata! ¡Pabellón inglés! ¡Un barco solitario, capitán! ¡Fuego! ¡No podemos ir más rápido! ¡Fuego! ¡Podría inutilizarlo! ¡Fuego! ¡Cuidado, Edward! ¡Soltad la toda y aprovechad el viento! ¡Estamos listos! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Dale su merecido, capitán! ¡Plegad la gavia! ¡Subid y plegad el juanete mayor! ¡Ya! ¡Más vela! ¡A toda! Ese viento pinta mal, ¿eh? Creo que... Debemos de estar cerca. Diría que el peligro ha pasado. ¡Galeón, el estribor, capitán! ¡Parece un botín! Ahí está. ¡Parece una fragata! ¡La maldita armada real! ¡Vale, mira allí! ¡Ahí está, capitán! ¡El Queen Anne's Revenge! ¡Y se encuentran apuros! No hay tiempo para votar. Thatch está en desventaja. Los hombres lo entenderán. ¡Todos a sus puestos, muchachos! ¡Rumbo al infierno! ¡Superan a Thatch! ¡Voy a desembarcar! ¡Daré vueltas con el tacto! Al mar. Has armado un buen revuelo, Thatch. ¡Al servicio de una noche! Espero que hables de las medicinas. ¡Eh! ¡Pero un galeón cercano! Y si liquidamos a estos soldados rápido, quizá logremos capturar. ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escaramuza como esta, Bones? Por supuesto, se aprende mucho más practicando que leyendo. ¡No lo olvides!
No es tu punto fuerte, Thatch. La bondad no forja leyendas. Caballeros, nuestro galeón aparece de nuevo. ¡Atención! ¡Vamos a barco cuanto antes! Esta vez no escapará. ¡Ah, esto es demasiado! Le llevaré de vuelta a Jacko cuando el humo se despeje, pero por ahora... ¡Necesito un timonel! ¡Da la orden! ¡Desplegad la vela mayor! ¡Rumbo directo a ese maldito barco! ¡Tendremos nuestras medicinas en breve! Al diablo que prometiste, Thatch. Oh, les habría mostrado mi lado bueno si se hubieran reto. ¡Es nuestro, muchachos! ¡Enviadlos al infierno! Busca al capitán y acaba con esto. Soy dado a los asesinatos, capitán. Y si te hubieras rendido, ahora no estarías desangrado. ¡Tierra, pico, escoria, pirata! Te colgarán y te secarás al sol como hicieron con los de Boston. El rey ha anunciado un perdón. Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí a por las medicinas. ¡Hola! ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. Dentro de un mes.
He estado pensando, capitán. ¿Por qué no hacemos una gran hoguera en la playa? Los muchachos estarán más alegres y pueden relajarse un poquito, ¿no crees? Un buen capitán cuida bien de sus hombres, ¿no? Los marineros están un poco descontentos ante la ausencia de mujeres de Solad. Sé dónde encontrarlas, pero tenemos que construirles una casa. Un buen capitán cuida bien de sus hombres, ¿no? Los marineros están un poco descontentos ante la ausencia de mujeres de Solad. Sé dónde encontrarlas, pero tenemos que construirles una casa. Bonnet, al fin ondeas tu propia bandera. Sí, Barbanegra se deshizo de mí. Era hora de probar por mí mismo. Eso es magnífico. Sí, espero que sea para bien. Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. Edward, tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. Gracias. Y que los vientos te sean propicios.
casa no os quieren? ¿No os aman vuestras esposas, familias, paisanos? ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! ¡Era mi única exigencia! Y aún así, 6 días de puro silencio. Así que debo pensar que sois los parias de Charlestown y sacaría más provecho usando vuestros órganos de carnaza y quemando vuestros huesos. ¡Por Dios! Mi dilema es mataros o poneros a mi servicio. Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. Hola, Edward. ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que sigamos, a menos que hagan algo que nos coja por sorpresa. Suelta algo de metal. ¿En qué piensas? Barba Negra lleva ya 8 días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas, por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo, ideando formas para no tener que pagar. Sí, averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos. Nos empuja hacia una atalaya. Hay otra atalaya. La velocidad no nos sirve aquí. Cuidado con las orillas. En marcha. No podemos pasar sin que nos vean, capitán. Y no hay otro modo. Siempre hay otro modo. ¡Alto!
Suelta algo de vela. Los veo por allí. Espero que el río no se estreche. Este barco se diseñó para el mar, no para navegar por pantanos. Si nos atascamos aquí, puede que no salgamos. Soltad la cabia. Procura que no descubran que le seguimos. Va como la seda, capitán. Amarradlas todas. Se escapan, capitán. Entonces seguiré sin él. Regresaré con las medicinas. Sí, señor. Que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlton. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán. A todos y cada uno de ellos. Oh. ¿Quién anda ahí? Dos cocodrilos en busca de su cena. Ryder, viejo bribón. Hoy hace calor, ¿eh? Ya hablaremos del tiempo en otro momento, amigo. Hoy tengo prisa. Stay right there. Como el bloqueo no acabe, volveré loco en tierra. O al menos con Ron. Pues tienen medicinas para curar las enfermedades que pululan por sus naves. Esos barcos piratas deben de ser inmundos. Thank you.
producido un accidente. El soldado Simon. El cocodrilo. Vuestros accidentes me traen sin cuidado. ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Hablad. No hay cambios, señor. Aguantan. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Quizás sea hora de... ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad y no pienso ceder a las exigencias de un pirata, por fiera que sea su reputación. Sí, señor. Nadie tocará las medicinas mientras yo tenga la llave de los suministros. Que la peste y las calamidades se vayan. Maldito idiota. ¿Qué? ¡Piratas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión! ¡Un intruso! ¡Socorro! ¡Alto! ¡Cámara! ¡Ayuda! ¡A estos demonios! Barba Negra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata. Puedes renegar de sus métodos, pero solo quiere medicina. Y ahora la conseguirá. Deberías haber negociado. ¡Ha regresado, capitán! ¿Cuál es el botín? Dos cajas y los medios para mezclar más dosis. Eso es saber pensar, algo que escasea en estos tiempos. ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello. ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch. El gobernador va a traer más soldados. Nada, sigue avanzando. Tengo asuntos pendientes en el norte. ¿Te rindes, no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas Nassau? Mira, chico. Mi cuarta década en este mundo se acaba. Y si no voy a conseguir una quinta tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán. Un año más. Nos volveremos a ver, muchacho. En este mundo. O en el de abajo.